Luego del conversatorio dado y realizado en el Salón Auditorio del Hospital León Becerra, se pudo conversar con las primeras autoridades que nos dieron en sí sus expresiones, siendo el primero de los entrevistados el abogado Michael Vera Muñoz, director provincial de salud, el cual felicitó al abogado Alvarado y sobre todo agradeció la presencia masiva de los comerciantes. Bueno, nosotros estamos haciendo, hemos hecho un llamado a todos los comerciantes para que hagamos un solo equipo como los que somos, ¿no? Administrados y administradores de la salud. ARSA, Ministerio de Salud, Comisaría, todas las autoridades, estamos trabajando en un solo equipo en función de la salud de los ecuatorianos, de todas y todas, para que el único beneficiario sea el consumidor y sea toda la población de Milagro y consecutivamente en toda la zona que es de nuestra competencia. Nosotros estamos muy, muy felices, muy contentos por la participación mayoritaria del pueblo milagreño, de todos los comerciantes de esta ciudad, de todos los gremios que han estado aquí presentes para hacer un solo puño y combatir a todas estas situaciones que hacen daño a la salud, como es no usar las prendas de protección, como no es utilizar las medidas de bioseguridad, cómo es manipular los alimentos de manera inadecuada, todo eso que hace daño, estamos combatiendo. Luego, la palabra la tomó la doctora Carmen Berrones Salazar, quien muy motivada dijo que ella está presta a ayudar a todos los comerciantes para así obtener su debido permiso de funcionamientos y evitarse sanciones más adelante. Primero que es importante saber que para el ARSA es importante garantizar la salud de la población por medio de controles de calidad, seguridad y eficacia de todos aquellos, de todos los alimentos de uso y consumo humano, así como de la vigilancia sanitaria de aquellos establecimientos sujetos a control. Para nosotros es importante esta reunión porque se ha dado justamente criterio, se ha comunicado a la población, se ha capacitado a la población en condiciones higiénico-sanitarias, de cómo obtener el permiso de funcionamiento en manipulación de alimentos. Para nosotros es importantísimo porque en base a esto pues sabemos que los regulados van a cumplir con la Ley Orgánica de Salud. El anfitrión de esta convocatoria fue el abogado Francisco Alvarado Porras, quien agradecía a cada comerciante y sobre todo a sus compañeros del Ministerio de Salud Pública por el respaldo que le dieron. Y más aún cuando uno de los comerciantes había manifestado que es la primera vez en la historia de Milagro que se les convoca para ser partícipes de un conversatorio de esta magnitud. Así es, como pueden ver, estuvieron las autoridades nacionales y provinciales de salud impartiendo una charla para que los comerciantes de cárnicos y en sí los que expenden alimentos tengan un mejor control y evitar cualquier tipo de enfermedades. Estamos aquí haciendo conciencia, estamos aquí dando la cara, como dijo el director provincial, a la gente y absolviendo todo tipo de inquietudes. Luego conversamos con Jaime Cuello, director del Departamento de Higiene y Salubridad, al cual le preguntamos sobre qué pasará con el Camal Municipal, si este abrirá sus puertas o no, y cómo van a hacer los comerciantes para trabajar ordenadamente sin ser multados los mismos. Ya, por el momento nosotros estamos coordinando junto a Justicia y Vigilancia a ver cuándo comienza el plan de movilización de las personas que están en la calle 24 de Mayo hacia el Mercado Central. Sabemos que ese problema lo hemos asumido nosotros en la actual administración, ya que tenía que haber sido competencia antes de inaugurar un mercado que cuente con todas las necesidades básicas y que los comerciantes estén debidamente establecidos dentro del local, lo cual se ha venido manejando de una forma irregular. Es por eso la queja de muchos comerciantes que aquí están presentes, y me han sabido indicar que cuando es el proceso de transición de la gente que está en la 24 de mayo dentro del mercado, le hemos dicho que tengan un poquito de paciencia, ya que no es de hacer las cosas a lo loco, sino que socializar con la gente y decirles que dentro del mercado nosotros le vamos a ofrecer publicidad y una seguridad que es lo que se merecen para no volver a lo mismo. ¿De qué? De que nosotros integramos a la gente que está, a los comerciantes que están en la calle 24 de mayo, y después vamos a tener deficiencia de personal municipal, lo que es la debida adecuación de todo el centro comercial. Así, de esta manera, se cumplió este día de trabajo a través del Ministerio de Salud Pública y los representantes de organismos que tienen que ver con higiene y salubridad. Con imágenes de César Loque para Noticiero La Verdad a través de Telemilagro, Canal 333, José Olaya.